Hola, bienvenido a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Reproches constantes a la Federación en temas de salud y seguridad, así como agradecimiento al personal de salud y a los servidores públicos que continúan laborando a pesar de la pandemia del COVID-19, así fue el segundo informe de gobierno del alcalde Héctor López Santillana. El evento inició a las 10 de la mañana en Sala de Cabildos y para esta ocasión se pidió que fuera de manera virtual y únicamente acudieron algunos funcionarios, así como integrantes del ayuntamiento. De los primeros temas que el alcalde acentuó fueron los provocados por la pandemia en materia de salud y crisis económica, rubros donde reprochó en más de una ocasión la confusa información que ha emitido el gobierno federal desde el uso del cubrebocas hasta el no apoyar a empresas que están quebrando. El colectivo Una Luz en mi Camino es de reciente formación. Inició con 5 integrantes hace mes y medio y ya acumulan 25 casos de personas desaparecidas. Esto de acuerdo con Patricia Barrón Núñez, representante y esposa de un hombre que fue desaparecido desde hace más de un año. Para ella, la época de pandemia incrementó la violencia y con ello los casos de desaparición de hasta 4 víctimas en un solo hecho. Con la detención de José Antonio, alias El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se ha dado un incremento de homicidios y de desapariciones, aseguró la activista, contrario a la retórica oficial. Un monto de 100 mil pesos por la muerte de 4 adolescentes asesinadas en noviembre pasado se les ofreció a sus familias, quienes fueron citadas la tarde de este martes en el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Mauricia García, madre de María Teresa, señala que no quiere el dinero sino justicia, al igual que los familiares de las otras niñas que fueron asesinadas. Rosa Ábalos, quien también perdió a sus dos hijas, aprovechó para desmentir que en algún momento se les haya ofrecido o entregado 4 millones de pesos, tal y como se difundió en un medio local. No olvides estar pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presentaba Vania Jaramillo.